Good evening. Sorry for the delay. How are you? Fine. Good night, teacher. Good night. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Yes. Yes, ¿todo bien? Good night. Yes. Good night. Good. Okay. All right. So, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Les ha ido bien? Sí, sí. Qué bueno, entonces, me alegra. Vamos a comenzar porque ya se me hizo un poquito tarde. A mí lamento mucho la demora y la espera. Así que vamos a comenzar. ¿Dónde nos detuvimos el día de ayer? ¿Alguien que nos recuerde? Estuvimos viendo los auxiliares del do y el does. Ok. Y, y cuando utilizar ES y ES, yes. Yes, ok. Muchas gracias. Las reglas de spelling. ¿Quién más nos comparte? Ok. Básicamente fue eso. Muy bien. ¿Preguntas o dudas acerca de su plataforma virtual, acerca de los ejercicios? ¿Han avanzado? ¿No han podido avanzar? Sí, hemos podido avanzar. Sí, han avanzado. Muy bien. ¿Han tenido alguna dificultad o están fáciles? No, ninguna. Ninguna. Ok. ¿Los demás? También, lo mismo. Todo bien. Ok. Si estamos todos bien, pues let's get started. Ok, Susana, no hay ningún problema. Gracias por confirmar. Le voy a compartir la presentation, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Regálame 5 segunditos. Vamos a ver. Muy bien. Let's go ahead and continue. And this one is the one. There you go. Muy bien. Please let me know if you're able to see my presentation. Déjenme saber si pueden ver mi presentación. Yes, teacher. Yes, yes. Thank you very much. Yes, teacher. Okay, thank you. So today we are going to be studying a little bit about this, that is going to be the simple present statement on the irregular verbs. Es el presente simple o las oraciones en el presente simple con los verbos irregulares. They are considering as irregular verbs due to the fact that they change pronunciation and form. However, in reality, the only one that it will be like a kind of irregular verb, it is either do, have, right? Because do and go, they can be categorized in this rule, right? The verbs ending in O. El único verbo que se podría considerar tal cual como irregular es este, ¿verdad? El verbo have o el verbo tener, porque sí cambia totalmente en su forma. En cambio, con el verbo do o el verbo go, lo podemos categorizar en esta regla, ¿verdad? Que es un verbo terminado en O y se le agrega ES. It depends how you would like to categorize them. You can categorize them with the rule or just as irregular ones. En este caso, los verbos usted los puede categorizar ya sea como, pues en este caso como regulares o irregulares, dependiendo pues como usted se sienta cómodo para recordarlos, ¿verdad? Siempre y cuando que los utilice y haga el cambio, eso sería suficiente. The verb have is the one that is going to have a little bit of change. Let me show you something. Déjenme mostrarles algo. Oh, no lo tengo acá. Ok. The verb have and has. Give me just 1 minute to make it bigger. Ok. Y así se ve mejor, si lo pueden ver mejor. Si se ve mejor.
¿no? Sí. Yes. Yes, awesome. Ok, veamos acá. Cool, cool, cool. Ok, ok. Let's see. The verb have and has, ¿verdad? Tenemos este verbo que en este caso have, usted lo va a utilizar con los pronombres personales you, we, they, and I, ¿verdad? Y estos son con los que usted lo va a utilizar. El verbo has, usted me lo va a utilizar con el pronombre personal she, he, and it, ¿verdad? Son los que ya conocemos. Entonces, esta sería la división de este verbo, en este caso, para poderlo utilizar con cualquiera de los pronombres personales. Uso she, she dos veces. ¿A dónde? Ay, perdón. Entonces, acá, ¿verdad? Con los pronombres personales es, en este caso, con el que usted lo va a utilizar. Algo importante de destacar de este verbo es que su fórmula va a ser la siguiente. Sujeto, have, or has, plus a noun, ¿verdad? Eso sería como una especie de fórmula si ustedes quisieran ponerle una fórmula al verbo, ¿verdad? Más un noun, ¿verdad? Así sería en este caso este verbo. Un ejemplo, she has a car. You have a car. Dependiendo de lo que usted esté hablando, le voy a incluir acá el article o el artículo, ¿verdad? Que el artículo es esto que nosotros tenemos acá, el a, y puede ser un artículo definido también. Oh no, I'm sorry, este color no se ve bien. Vamos a poner un verde más oscuro. Ok. Entonces, el artículo, ¿verdad? Acá se los pongo entre paréntesis porque puede que lo lleve o puede que no lo lleve dependiendo de lo que usted esté hablando. Si usted lo tuviera en plural, no tendría que poner artículos, ¿verdad? Si el nombre estaría en plural, entonces su nombre usted lo puede identificar ya sea con un singular o con un plural, ¿verdad? Y de nueva cuenta entre paréntesis porque esto acá depende de lo que usted me vaya a querer comentar, decir, ¿verdad? Y acá vamos a poner entre paréntesis de igual manera una S. Porque no sé si ustedes lo van a querer hacer en plural o singular o lo que les demande, ¿verdad? En este caso, la situación de lo que usted esté hablando, así va a ser. Entonces, esto sería como una pequeña fórmula. Subject plus have or has, plus an article, plus a noun, either in singular or plural, ¿verdad? Acá sería un noun en plural o singular, dependiendo de lo que usted así desee hablar o expresar. This verb is for possessions, right? Possessions, for you to possess, right? Something or a person, right? O algo o una persona, ¿verdad? Que sea, no literalmente podemos decir de nuestra propiedad, porque en este caso no tenemos una persona que sea de nuestra propiedad, pero que el sentimiento se siente así, ¿verdad? En el caso de una pareja, se podría decir, usted podría decir, I have a boyfriend. Yo tengo un novio. O los caballeros podrían decir, I have a girlfriend. Yo tengo una novia. Entonces, no es en realidad que usted haya tomado esa persona, ¿verdad? Pero sí es un sentimiento que usted tiene, ¿verdad? De pertenencia con esa persona. Se puede categorizar así y también algo inanimado, ¿verdad? Que sí literalmente usted haya adquirido, haya comprado, como por ejemplo un teléfono. Usted dice, I have a cell phone, ¿verdad? Yo tengo un teléfono. Así sería de esa manera. Question so far about this or it's simple? It's clear? Is it clear? It's clear. It's clear. Good. It's clear. Awesome. So if it is clear, let's go back to here. I will appreciate it if you can take at least 3 minutes
In the meantime, I'm going to take the attendance, right? You can take 3 minutes and complete this exercise. This exercise, it is in your virtual manual, if you have it printed or not printed. If you haven't printed, look at it and choose the verb that you think it will complete the best the sentence. En este caso, tómense 3 minutitos para completar este ejercicio, el 1, el 2 y el 3. Escoja el verbo que usted piense que es el que más se adecua para completar la oración y ya lo vamos a verificar. En el entretiempo que ustedes están trabajando, les voy a tomar la attendance. Is it good? ¿Estamos bien? ¿Sí? Yes. Yes. All right. So let's get started. Any question, stop me. Cualquier pregunta, me paran y me dicen, ¿verdad? Les paso acá. Ana Janet. Present. Gracias. Dagna Lizeth. Present. Gracias. Edilia Roxana. Present. Gracias. Estefan y Priscila. Present, Miss. Thank you. Edith Janet. Present. Muchas gracias. Iris Lily, acá está. Present, teacher. Gracias. Carla Alejandrina. Present, Miss. Gracias. Catherine Stephanie. Presente, teacher. Muchas gracias. Catherine Tatiana. Okay. No tengo a Catherine. Luis Argumedo. Luisito. No, Luisito. Ok. Muchas gracias, María Elena. No tenemos a María Elena. María Margarita. Present. Thank you very much. María Verónica. Present. Gracias. Miguel Ángel. Gracias. Modesto. Present. Gracias. Nancy. Nancy Judith. Okay. Nancy Milagro. Present. Gracias. Natalie Michelle. Present. Muchas gracias. Norma Marbelli. Present. Muchas gracias. Rubén de Jesús. Presente. Muchas gracias. Rubia. Presente. Thank you. Ruth Elizabeth. Present. Gracias. Ruth Milagro. Present. Gracias. Sandra Patricia. Present. Gracias. Stephanie Natalie. Present, teacher. Muchas gracias. Zulma. Present, teacher. Gracias. Susana Gabriela. Present. Gracias. William Ernesto. Present. Muchas gracias. Yancy Carolina. Present. Muchas gracias. Yancy Astrid. Yes, I am here, please. Thank you. And Jose Bismarck. No, Jose today. Here, okay. You're there. Oh, okay. Thank you very much. Muchas gracias. Luego al final, pues, vamos a ver con los que no estuvieron presentes en la primera. Vamos a ver si se conectaron con nosotros en la segunda. Have you finished? Terminamos. Yes. Yes, no? Yes. Yes. Yes, done. Awesome. So who would like to do the first one or the number one? ¿A quién le gustaría hacer la número uno? Thank you, Ruth. Go ahead. Read it for us. My parents have a house in the suburbs. Mm-hmm. My mom and dad go downtown to work. Mm-hmm. My parents are very busy, so I do a lot of work at home. Thank you. Thank you very much. Thank you so much for the participation. Let's see. Do you think the first one in this case, in the first one that we have, right? That is this one, the verb go is okay? Is the one? The verb go is the one that we need to use?
Goes. Goes? Go. Ok, alguien me dice goes y alguien más me dijo go. ¿Por qué goes? Veamos. ¿Quién me dijo goes? Ellos. Porque ella y él. Porque ella y él. Ok, dice que es ella y él. Y ella y él estarían separados como sujetos. No, o estarían formando un... Están juntos. Están juntos, ¿verdad? Exactamente. Entonces acá, my mom and dad, nosotros estamos hablando de ellos. Por lo tanto, como son ellos, vamos a utilizar el pronombre personal they. Entonces es go, ¿verdad? Go. Es go. Muy bien. Veamos, en el siguiente me decían do. Is do okay? Yes, no. Yes. Yes. Yes, it is. Yes, it is. Thank you very much for reading. Okay, Dadna, please read that for us, the whole paragraph for the number two. My brother doesn't lie with apartment in the city. He goes to school all day and he does office work at night. Thank you very much. In the very first one, right? En la primera, is have or has? Is that okay, has? Has. He has. It will be have or has? Has. Has, ¿verdad? Has. Has porque has. Es una tercera persona singular. Has, ¿verdad? Luego tenemos he once again. It will be go or goes? Goes. Goes. Todo el día. En la tercera, nosotros volvemos a tener he y tenemos do y does. ¿Cuál sería? Does. Tenemos does. Muy bien, muchas gracias. Pronunciación en esta. Este es live. Live. With us. Us. Y este, ¿verdad? Este es como una J y una A y la S que es has. Muy bien. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? This one, it will be apartment. ¿Verdad? Así sería la pronunciación de esta. Por lo demás, todo está muy bien. ¿A quién le gustaría hacer la número 3? Otra vez, I have a new friend. Okay. His name is Jason. We go to the same school and sometimes we do our homework together. Okay. Thank you. So this one, in the very first one, is have or has? Have, ¿verdad? Muy bien, have. En la segunda, we got go or goes? Go. Muy bien, go. En la tercera, do or does? Do. ¿Verdad? En este caso sería do. Acá nosotros tenemos pronombres singulares o plurales. Después de la primera oración, ¿tenemos un pronombre singular o plural? Plural, ¿verdad? Plural. Y es nosotros. Correcto. Muy bien, dos personas. Mi amigo y mi persona, ¿verdad? En este caso estoy incluida yo. Questions about the vocabulary pronunciation in this specific exercise. ¿Preguntas? Sí, yo quería saber cuál sería la traducción, teacher, en la oración 2, en lie with us. ¿A qué se refiere? No logro descifrar. ¿Vive con? No vive con nosotros. Ok, gracias. No vive con nosotros, ¿verdad? O no está en la misma casa que nosotros. Al parecer se ha ido, ¿verdad? De la casa. Tiene su propio apartamento. Por eso dice que acá tiene un apartamento en la ciudad, ¿verdad? Ya no está con la familia. Okay, thank you. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta? Señoritas, caballeros. Sí, Miss, os significa nosotros. Es, no sé, alguna otra palabra. Without. Sí,
Sí, el us significa nosotros. Hay unos que se llaman pronombres, en este caso posesivos, y los pronombres adjetivos. No sé si los vieron el módulo pasado. No sé si ustedes se recuerdan. Sí, están en ese grupo, están incluidos, si no recuerdo mal, ¿verdad? Permítanme un segundo. Voy a parar de compartirles un par de segunditos. Oh my God, I saw a light. Ok, voy a parar de compartirles un segundito y vamos a ver acá. Can I know who is PC? ¿Puedo saber quién es PC? Is there anyone in a special or no? All right. So let's see. Quiero buscarles algo acá. Permítanme un segundo. Creo que soy yo, teacher, Miguel Romero. Es usted. Miguel Romero. Ah, gracias. Estoy como tratando de descifrar la tecnología. Oh, sí, y le aparece PC, mire acá. Bueno. Lo bueno es que está conectado. Que no se ha conectado 2 días, está batallando para poder. Oh, sí, que nos mandó el video, ¿verdad? Sí. Sí, usted nos mandó el video. Muchas gracias. No se preocupe, lo importante es que está conectado. Eso es lo importante. As long as you are in, right, es importante. Los nombres son importantes porque también miran, en este caso, quién es el que está conectado, pero la verdad es que a veces no se puede, ¿verdad? Regálenme un segundo. Estoy buscando algo que yo sé que tenía por acá para enseñarles, pero creo que no está conmigo en este momento. Ah, there we go. Ok. Déjeme ver si la tengo en la presentation, en otra presentación, ¿verdad? La cuestión de estos pronombres. Estoy segura que sí. Deben de estar por acá para que los podamos recordar. Si no, los vamos a estudiar mañana. You possessive. Y tenía un cuadro. My, your, his, hers. No, no es este. El as. No, pues no, miren. Qué mala suerte. No están acá. Están en otra, creo, y no tengo el tiempo suficiente como para poder encontrarlo. Lo vamos a estudiar a detalle mañana y les voy a hacer una comparación de ellos, porque sí hay una diferencia entre cada uno de ellos. Son pronombres posesivos, pronombres posesivos, adjetivos, etcétera, etcétera. Hay varios de ellos, pero sí, el us sería nosotros. O en esta traducción por el with sería con nosotros, ¿verdad? Con nosotros. Entonces, eso sería. Mañana, les prometo que mañana se los voy a agregar en la presentación. Y de igual manera les voy a mandar el update de la presentación si lo agrego acá o solo lo encuentro en una página. ¿Alguna otra pregunta con respecto al vocabulario o pronunciación en esta específica, en este ejercicio en específico? Preguntas. Teacher, le habla Iris. Dígame, Iris. Sí, tengo, la verdad que sinceramente aún no entiendo el verbo regular e irregular en este tema. Me cuesta entenderlo. No sé si me puede dar una breve explicación. Gracias. Ya sabe, sí. Muy bien, como les comentaba, ¿verdad? Lo vamos a hacer en Spanish Everything. Se los voy a hacer en español en este momento. Estos verbos gramaticalmente son considerados de manera irregular. Sin embargo, si ustedes se fijan, el verbo do y el verbo go tienen una terminación. ¿Cuál es esa terminación? Es una o. El día de ayer estudiamos en nuestras reglas que todo verbo terminado en o, pues se le agrega una es. ¿Verdad? Eso sería más que todo. Entonces acá, si a ustedes se les hace más fácil recordarlo por la regla, hágalo por la regla. Tal cual el que sería tangible como verbo irregular sería en este caso el verbo have. ¿Por qué razón? Porque el verbo have
cambia totalmente, ¿verdad? Al momento que nosotros lo vamos a utilizar, en este caso con nuestras terceras personas, ¿verdad? Eso significa todo verbo irregular es aquel que cambia en pronunciación, uno, y en escritura, ¿verdad? Número dos, cuando se utiliza, esos son los considerados irregulares, pronunciación, escritura. El verbo have lo tiene. Primeramente, para la primera persona, nosotros sabemos que es have en su forma base. En la tercera persona, pues da un giro de 360 grados y cambia. Y se convierte a ser has, ¿verdad? Se convierte a ser has. Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, cambia en escritura y cambia en pronunciación. Ya no es más have or has. Or have, ¿verdad? Sino que pasa a ser has en este caso, escritura y pronunciación. Los verbos irregulares los van a ver muchísimo más pronunciados, por decirlo así, en el pasado simple, en el simple past. Esto es para que ustedes lo sepan. El simple past lo van a estudiar en su módulo número 3. Ahí van a estudiar simple past. El simple past en este caso es para las cosas que pasan en el pasado y se quedaron en el pasado y ya no tienen ninguna otra repercusión al presente o a un futuro cercano. En el simple past hay dos clases de verbos. Hay regular verbs y irregular verbs. Los regulars son como el verbo work, ¿verdad? Que este verbo work al pasado se convierte en esto, worked, ¿verdad? Con una ed. Pero el verbo irregular, como es go, en su forma pasada es went. Y es aquí donde se ven muchísimo más los irregulares. Recordemos, verbo irregular, todo aquel que me cambia en escritura y en pronunciación. Esas son las dos cosas que debe de tener usted en mente, escritura y pronunciación. Pero mire, teacher, el verbo go cambia para goes. Sí, pero todavía lo podemos aplicar con la regla en la terminada en o en presente simple. El que sí es más tangible en el presente simple como verbo irregular es este amiguito, have, porque le cambia a ser has en la tercera persona y en la primera que era have. Ya como les comento, en el pasado simple ustedes lo van a ver muchísimo más a detalle. ¿Por qué razón? Porque ahí sí hay verbos regulares e irregulares. Este verbo, ¿verdad?, pasa a ser así, con una ed al final, pero go cambia totalmente y pasa a ser went. Entonces, esa sería la diferencia. Keep in mind this. Mantenga siempre en este caso estas dos cosas. Pronunciación y escritura. Pronunciación y escritura. Pronunciación y escritura. No una variante de escritura, sino un cambio completo en escritura, ¿verdad? Y no una variante en pronunciación, sino que un cambio completo en la pronunciación. Porque de decir de go a goes, todavía mantengo el go. Pero decir de go a when, ahí sí totalmente, ¿verdad? Pues de go a when hay un camino muy largo que ni siquiera son las mismas sílabas las que están ahí. Entonces, para que eso ustedes lo tengan presente. No sé si me explico, Iris. Gracias, teacher. Entendido. Sí, entendido. Sí, ¿sí o no? O buscamos otra manera. Sí. Oh, sí, 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 sí. Hoy sí. 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 Hoy sí. Gracias. Muy bien. Sí, ahí ¿verdad? Empiecen a trabajar. La cosa aquí es practicar, ¿verdad? Entre más lo practique, entre más usted lo recuerde, más fácil se va a hacer. Esto olvidémoslo porque todavía no. ¿Verdad? Solamente es para traer a ejemplo. ¿Preguntas, otra pregunta o duda acerca de esto? ¿Pregunta? ¿Otra duda? ¿No? ¿Everything is good? ¿Todo está bien? Miss, estaba viendo que el us forma parte de los pronombres acusativos. Ese, de ahí proviene, ¿verdad? Porque se me recordaba eso. ¿Pronombres posesivos? Acusativos, dice por aquí en una nota que tengo por acá. ¿Acusativos? Oh, no los conozco como acusativos. Yo los tenía como
los conozco de otra manera, pero mire que ahorita con tanta cosa en la cabeza, les soy honesta, a mí se me olvida cada uno de los nombres. Por lo general, chicos, yo sé qué es lo que significa. No es que no recuerde exactamente qué es lo que pasa, pero con tanta cosa, les soy honesta, con el tiempo a uno se le va borrando de la memoria cuál es el nombre de cada una de las cosas en su función. Uno sabe qué es, pero en este caso no recuerda su nombre tal cual. Como acusativo no lo conocía yo. Yo los conozco de otra manera y ahorita se lo encuentro. Vamos a ver. ¿Alguien más con un comentario acerca de eso o preguntas acerca de este ejercicio? ¿Preguntas? ¿No questions? ¿Preguntas? 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 Ok. ¿Preguntas? No hay preguntas. Ok. Este se llama object pronoun. Estos son object pronouns. Este es un pronombre objeto. Les soy honesta. ¿Cómo hay? Ah, gracias. Muchas gracias. Ok. Ahí nos están dando una en este caso, una persona que también sube videos, ¿verdad? A lo que es la plataforma de YouTube, que es bastante entendible, nos dicen acá. Muchas gracias. En este caso, ¿verdad? Tenemos lo que es un pronombre objeto, así se llaman, pronombre objetos. Como lo que usted me está comentando, acusativo, no tenía conocimiento que así se llamara, pero lo voy a investigar porque no le voy a decir sí o no, ¿verdad? El maestro que le dijo esto está equivocado. Entonces lo voy a investigar porque no los conozco así. Estos se llaman pronombres objetos. Y les voy a poner en este caso un cuadro comparativo entre los pronombres objetos, el personal pronoun, los possessive pronouns y los adjective pronouns, porque son diferente grupo de ellos y diferente uso entre cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces este es un object pronoun. Así lo conozco yo, lo que es el us, el object pronoun. Yo se lo voy a investigar y mañana lo vamos a discutir en este caso. Si está bien, ¿verdad? Con ustedes. Lo podemos hacer así. Gracias, Miss. ¿Les parece? All right. ¿Questions so far? No more questions? ¿Questions or no more questions? No more. Okay. No more questions. All right. No. Miren que hasta ahorita estoy leyendo sus mensajes, niños. Perdónenme, la verdad es de que hasta este WhatsApp me cuesta bastante. Let's see, I have a dialogue for you. Tengo un diálogo aquí para ustedes. We are going to practice it. I would like to have two volunteers. Me gustaría tener dos voluntarios. Me, teacher. All right, go ahead. And who else? ¿Alguien más? Me. All right. So, Stephanie, you say me, right? Stephanie Priscilla. Yes. Okay. Okay, me. ¿O quién fue? Es que solo me dicen mi, pero no me dicen el nombre. Verónica. Ah, okay, Berito. Gracias. Entonces, Berito, usted va a ser Mike. Y uno de los caballeros me dijo mí, pero no me dijo su nombre. Así que esa persona va a ser James. You can go ahead and start. Pueden comenzar. Okay. Can I be James? Yes, of course, you can. Hi. Hello, what are you doing? I always go running in the morning. Do you go running every day of the week? I also run from Monday to Friday. I wish I could go running, but I have to work. Are you going to my birthday party next Sunday? Sorry, but I have to go to church with my family. No problem. Have a good day. Take care.
Thank you very much. Good pronunciation, everyone. Pretty good job. Someone else that who would like to do it? ¿Alguien más a quien le gustaría hacer? Yo, teacher. Yo. Miguel. Miguel, okay. Yeah. Me. ¿Quién más? Jancy, me. Jancy, ok. Muchas gracias. Si pueden utilizar el emoji del raise your hand, si pueden utilizar el emoji del raise your hand o el emoji de los thumbs up, eso sería genial, ¿verdad? Para yo poderlos identificar, porque me dicen mí, pero todavía no me acuerdo sus voces. Voy a intentar aprendérmelas y así identificarlos por sus voces y los nombres. Ok, go ahead. You can choose. You can be either Mike or James. You tell me. Ustedes me dicen. Mike. Okay, go ahead. James. Okay. Hello, what are you doing? Hi, always running in the morning. Hi, I always go running in the morning. Perdón, tuve problemas con el micrófono. It's okay. Do you go running every day of the week? I usually run from Monday to Friday. I wish I could go running, but I have to work. Are you going to my birthday party next Sunday? Sorry, but I have to go to church with my friend. Uy, perdón. No sé si me escucharon. Go ahead. Yes. Sí, le escuchamos. Sí. No pain. I have a good day. Take care. Thank you very much. I'm sorry. If you wonder why do I turn off the camera, it's because sometimes I'm drinking water. Si ustedes a veces se preguntan por qué les apago la cámara, es porque a veces estoy, en este caso, tomando un poquito de agua. Lo siento. Let's see. Let's verify the pronunciation. This one, right? It is birthday. 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 Yes, that it will be the one. Birthday. 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 Yes. That is the pronunciation. Birthday. That birthday. And then we got another one that I heard. Sunday, I wish we were running in the mornings. That was the only one that I heard with a little bit of trouble. Besides that, you might continue practicing. You are doing it really well. Aparte de eso, lo están haciendo muy bien. Deben de continuar practicando pauses naturales, ¿verdad? Hagamos las pausas un poquito naturales. We have here, you can divide your sentences by two and two. Pueden dividir su oración de dos en dos y decir, I always go running in the morning. I always go running in the morning, ¿verdad? Para que se les escuche más natural, en lugar de ir haciéndolo una por una, ¿verdad? I always go running in the morning, ¿verdad? Si lo hacemos una por una, la pausa es un poquito, se escucha un poco más forzada, entonces traten de dividir la oración de dos en dos para decir de dos en dos las palabras. Posteriormente, cuando ya tengan más práctica, lo van a decir un poco más fluido, pero es para que empiecen a practicar su fluidez. Questions about the vocabulary or pronunciation in this specific dialogue. Preguntas acerca del vocabulario o la pronunciación en este diálogo. Okay. ¿Hay preguntas, dudas? Dígame, Ruth. Miss, la pronunciación de church, iglesia. Church, 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 yes. Esta es como cuando usted, ¿qué sabe? Es como cuando usted, bueno, en la calle nosotros acá, ¿verdad? Tenemos eso que le hacen a uno, ¿verdad? Para llamar a alguien. Islam. Muchos entendemos así, ¿verdad? Es nuestra cultura. Entonces, esta, la CH, haga de cuenta y caso que es ese sonido. Es el ch, 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 ch. Ese es el sonido, ¿verdad? Y el sonido de la H, la SH, en este caso, es como que usted esté callando a alguien, ¿verdad? Como los niños en la escuela. A veces los maestros le hacen shh, shh. Entonces, ese sonido es el de la SH, ¿verdad? Como en shop. Shop,
shop, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo recuerden. ¿Alguna otra pregunta de acá? ¿Questions? ¿Questions? ¿No questions? No. All right. Pero ahí dicen la pronunciación de always, en realidad, ¿cómo se dice? Ah, en el chat, gracias. Fíjense que a veces el chat a mí me reacciona lento, ¿verdad? No lo abre a la primera que le doy clic, sino que le tengo que estar dando clic y clic a cada rato a esto. Entonces, gracias por decirme. Si hay algo que a mí se me escapa, siempre díganme, por favor. Porque a veces no es que no lo quiera ver, sino que esto no me deja por momentos. No sé si es la máquina o el internet, ¿verdad? Algo debe de ser. Always, 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 esta pronunciación, ¿verdad? Always, 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 y es siempre, ¿verdad? Siempre, siempre. ¿Alguna otra? I always. Ok, ¿alguna otra de esas palabras o no hay más? Miss, diga. Sería en la parte de James. I wish I, yo creo que la pronuncio como que si fuera frío, pero quisiera saber la pronunciación bien. Ok, frío es cold, cold, cold. Literalmente es una OLD, cold, cold, cold. Y esta es cold, cold, cold. Cold. Nosotros tenemos la O y la U, ¿verdad? Cold, 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 cold. Y la otra es cold, 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 que es el frío, ¿verdad? En este caso. Entonces, este es cold, cold. ¿Cuál es la traducción, teacher, del cold? Depende de qué es lo que usted esté queriendo expresar en él. ¿Es un verbo auxiliar? No, no es un verbo auxiliar, es un verbo modal, se llaman de esa manera. Son verbos modales, entonces depende del uso que usted le quiera dar o lo que usted quiera expresar. ¿Por qué razón? Porque could podría ser pudo en pasado de hacer algo, quisiera, en este caso para expresar un deseo, o pudiera haber pasado esto. Diga. El verb wish complementa el could para entender la oración. Sí, para darle un sentido, porque en este caso, si yo solamente tuviera hasta acá la oración, ¿verdad? I could go running. Acá literalmente, si yo hiciera solo esto, yo pude ir a correr. ¿Pero qué pasó? No sé. Algo pasó, porque algo pasó y ya no pude asistir a lo que iba a hacer, ¿verdad? I could go running. Ese no se mira bien. Se los quiero poner en un color, pero vamos a poner el rojo, ¿verdad? Que es más llamativo. I could go running. Pude ir a correr, pero no sé qué pasó. Entonces acá me está expresando como una especie de resentimiento porque yo no lo hice, ¿verdad? Si solo lo utilizar así, tal cual. Y al poner wish, es, desearía ir a correr, pero tengo que ir al trabajo. Sí, acá literalmente, si usted lo traduce así, podría ser una traducción. Podría ser otra traducción, yo quisiera correr, pero tengo que trabajar, ¿verdad? Yo quisiera salir a correr, pero tengo que trabajar. Entonces ahí depende, no se utilizan todas las palabras en una traducción, ¿verdad? Si ustedes escuchan acá, yo quisiera salir a correr, pero tengo que trabajar. Entonces ahí se pierde el could, se pierde el I. Y en el caso de I have to work, también pierdo otro I. Porque en este caso yo solamente, pero tengo que ir a trabajar, ¿verdad? Yo solo tengo, el ir y a trabajar. ¿Y a dónde está todo eso, teacher, verdad? Ahí está en este caso en la oración. Eso es lo que se entiende a nuestro, ya en una traducción, ¿verdad? En una interpretación, porque no estamos traduciendo tal cual, estamos interpretando la oración. Ok, este, gracias. Ya saben. Lo van a ver más adelante. Van a ver este could, van a ver would, van a ver varios.
van a haber varios verbos modales. Entonces, lo importante es saber para qué, cómo y utilizarlos. Eso es lo importante. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, teacher. Dígame, Rubén. Con respecto a una de Mike, habla, bueno, la oración está para el futuro, me imagino, en are you going to my birthday, porque no ha sucedido, ¿verdad? Correcto, entonces, es un futuro, diga, go ahead. Entonces, ¿cómo se diferencian los verbos, o sea, para pasarlo al futuro? Porque como ahí no se utilizó ni will, ni was, creo que el otro. Porque puso el are antes del you. Sí, hay algo que se llama es el futuro simple y el futuro, pues en este caso, que sería como una especie de continuo. Van a haber dos futuros. El futuro simple con will y el futuro con going to. Y el futuro con going to. ¿En qué radica su diferencia? Esto no sé si va, no sé si pasará. Esto, yo estoy seguro. Sí. O segura, ¿verdad? ¿Qué pasará? O sea, que una es una pregunta y la otra es una afirmación. Ambos puede hacer preguntas y con ambos puede tener preguntas, negaciones y en este caso pregunta, negación y afirmación. En lo que radica la diferencia es en que si esto va a pasar sí o sí o no va a pasar, ¿verdad? O no estoy segura si va a pasar. Porque yo le puedo decir, will, correcto, yo le puedo decir, I will go to Termos de Río on Sunday. Por ejemplo, yo le puedo decir, yo me voy a ir a Termos de Río el domingo. Pero con ese will, cabe la posibilidad de que yo no lo haga. De que yo no lo haga, ¿verdad? No estoy segura, porque no tengo algo arreglado, sino que yo lo estoy diciendo nada más, ¿verdad? Porque yo tengo el deseo de ir, pero no estoy segura si voy a ir. Pero si yo le digo, I'm going to Termos del Río this coming Sunday, ahí sí. Yo incluso hasta ya lo tengo en el calendario y el domingo, ¿verdad? Que nadie me moleste porque yo voy a andar allá para arriba y para abajo, ¿verdad? Entonces eso sí ya está arreglado. Diga. ¿Y el will se puede usar para todos los pronombres? ¿O tiene una regla gramatical? No, o will se utiliza para todos los pronombres. Ese will se utiliza para todos los pronombres. La diferencia entre el will y el going to es que will es para todos los pronombres y el verbo siempre le queda en su forma base. Y con el going to usted se va a auxiliar del verbo be porque ahí sí va a tener que hacer el cambio. Va a tener que utilizar ya sea am, is or are en demanda a su personal pronoun. Ahí es donde está la diferencia. Sí, como en el ejemplo de la oración acá, ¿verdad? Are you? Entonces, como yo estoy usando you, yo necesito utilizar are. Si utilizáramos we, de nuevamente are. Pero si yo utilizara he or she, yo tengo que utilizar is. Entonces, el uso del verbo be con el going to va a ser en demanda a su pronombre personal, en este caso. Así va a ser. Va a ser en demanda al pronombre personal que usted va a ir utilizando. Futuro creo que lo van a ver en el otro módulo. Si no estoy mal, van a ver futuro en el otro módulo, but I'm not quite sure if it is in with will or going to. No estoy segura si va a ser con will or going to, pero en el que sea, en este caso, ustedes ya conocen que con los pronombres personales en el going to tiene que utilizar el verbo be. Y ahí sí este verbo be se va a convertir en un verbo auxiliar, porque ya no es el verbo principal de mi oración, sino que es el auxiliar de ella. ¿Preguntas, dudas, comentarios acerca de este mismo diálogo? Continuamos avanzando. ¿Preguntas? ¿No questions? No.
No questions. All right. So if there are no more questions, I'm going to ask you a quick favor, ¿verdad? Si no hay más preguntas, yo les voy a hacer, les voy a pedir un favor para mañana. Si usted puede o tiene algún tiempo disponible durante la tarde, lea este párrafo que está en la presentación. Puede leerlo y les voy a mandar también una hoja de trabajo que son las preguntas acerca de la rutina diaria de ese párrafo de esta persona. Se llama Sophie, ¿verdad? O Sofía en este caso. Entonces, si usted puede leerlo, hágalo. No es una tarea porque no se dejan tareas, pero si tiene un tiempo disponible, hágalo y échale un vistazo a lo que son los ejercicios, ¿verdad? Aquí vamos a estudiar un poco acerca de lo que es el verbo en presente simple. Le voy a enseñar un poco acerca de los usos del presente simple, ¿verdad? En el caso del presente simple, uno de los primeros usos como regla principal is the principal use of the simple present is to refer to an action or an event that takes place. Habitual present tense also refers to a present or general state being, whether temporal, temporary, permanent or habitual. En este caso, en el presente simple, usted se va a topar con la situación de que las acciones son de manera general, temporal o permanentes o habituales. ¿Qué es habituales? Regálenme un segundo. ¿Qué son habituales? Las habituales son las rutinas diarias, ¿verdad? Eso sería en la forma habitual, permítanme. Really sorry, I got allergies, right? So this one is the one that we have, right? Esto es uno de los primeros usos del presente simple. Cosas habituales, rutinas diarias, cosas que pasan como un hábito. State of being, general state of being. Los state of being generales son cosas que nosotros ya sabemos que pasan por sí o sí. Como por ejemplo, hay algo en general. El agua hierve a 100 grados centígrados. Entonces eso es una verdad en general. Ya lo sabemos, ¿verdad? Es algo que no se puede cambiar. Hay muchos que dicen que no es así, pero por general, ¿verdad? En la escuela nos enseñan que el agua hierve a 100 grados centígrados. Entonces esas son verdades en general, ¿verdad? General facts o statement on facts. Y así sucesivamente. Algo temporal. Bueno, en algo temporal en este caso puede ser algo que solamente va a pasar en ese punto en específico del presente o del día. Por ejemplo, en este caso, nosotros trabajamos, ¿verdad? Digamos que de lunes a viernes. Entonces eso es algo temporal porque el sábado y el domingo ya no nos cuenta, pero en la semana sí. Entonces es un estado temporal de trabajo de lunes a viernes, ¿verdad? Pero no es tan permanente. Si fuera algo permanente, por ejemplo, she studies English. Ella estudia inglés. Y ahí está, ¿verdad? Todos los días estamos estudiando inglés. Todos los días estamos estudiando inglés. Y se convierte en permanencia y hábito, ¿verdad? Porque queda para siempre. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? No questions. Teacher, usted nos mandaría lo que tenemos que leer ahí al WhatsApp. Está en la presentación, pero les puedo mandar una imagen si la necesitan, ¿verdad? Les puedo mandar una imagen. Gracias. Yo quise imprimir la presentación, pero no se puede, teacher. ¿Tiene anclaje? No. No tiene clave, tampoco tiene ninguna restricción de uso. Se la voy a convertir en PDF, tal vez así se les hace un poco más sencillo, porque no tiene ningún derecho de autor, ninguna clase de uso, sino que es en general. Es posible que sea por la versión de Word. Hay una posibilidad, ¿verdad? Que sea por la versión de Word. Pero se la voy a mandar en PDF, se la voy a convertir a PDF para que ustedes lo puedan tener. En el dado caso, bueno, ya son las 10, un minuto para las 10. Solo regálenme un segundo y de nueva cuenta este. Bueno, sí, en este caso se la voy a convertir en PDF, ¿verdad? Para que la tengamos y así pues ustedes la tengan.
De nueva cuenta, es una presentación, ¿verdad? Es algo que hemos estado viendo. Mañana vamos a tocar un poco acerca de lo que es las preguntas y vamos a comenzar la sesión número 2, Does it have a view? ¿Verdad? Es algo de las preguntas que vamos a estar viendo. Entonces vamos a ver eso y vamos a ver un poquito de there is and there are para mañana. Vamos a avanzar a la sesión número 2 y nos va a quedar pendiente la 3 para comenzar la siguiente semana. Así que solamente quiero confirmar a los demás que no estaban acá conmigo en el momento que pasé la lista. Regálenme un segundito. Vamos a ver acá. Vamos a ver. ¿Quién me hacía falta? Catherine, Tatiana. ¿Sí está por acá? ¿No? Catherine, Tatiana. No, muy bien. No está Catherine. Luego tenía María Elena. María Elena, ¿no? Either. Ok. So, no, María Elena. Nancy Judith. Nancy Judith, ¿no? Ok. En solamente teacher, ellos, ¿verdad? Diga. Catherine Tatiana ha estado. Ha estado acá. O sea que quizás sí, ha de tener problemas. Sí, es que ahorita acabo de ver en el chat porque la primera vez no me puso nada en el chat de presente. Gracias, gracias por avisarme. En el caso de María Elena, no, María Elena no. No la veo tampoco yo acá en la lista, estoy revisando, ni a Nancy Judith. Ok. So, al parecer no están ellos acá. Ok. Muy bien. No sé si hay alguna duda o pregunta antes de que nos retiremos. Sí, lo del PDF para poder imprimir. Sí, se los voy a convertir esta noche. Si ustedes ven por alguna razón que no se los he mandado, ¿verdad? Recuérdenme en la mañana para poder hacerlo. Porque a veces la verdad es de que solo me levanto, espero un par de minutos y empiezo a hacer otras cosas. Y la verdad, mi mente de verdad no. Miss, no, Rubia. En la plataforma. Diga. Miss, en la plataforma vamos a llegar hasta la sección 2. En la plataforma para la siguiente semana tenemos que tener completado hasta la sección 3, más lo que es en este caso el midterm, ¿verdad? Que lo vamos a hacer la otra semana, el 27. Entonces tienen que llegar hasta lo que es la sección número 3 para la otra semana. Por eso mañana vamos a comenzar la 2, porque de nada. Entonces así sería, ¿verdad? Para que vayan avanzando ustedes. De igual manera, si ustedes quieren llegar hasta la 4 o 5 y terminarla antes, perfecto, lo puede hacer, no hay ningún problema. El avance de la plataforma es algo que usted debe de hacer y si lo termina muchísimo antes, está bien, no hay ningún problema. No, Rubia, en este caso, como ya le pasé lista, ¿verdad? En la primera usted me contestó, ya la tengo acá. Y también estaba viendo acá los que tenía, ¿verdad? En presentes. Porque acá me aparecen los que están presentes y algunos no alcanzo a ver los nombres, por eso les pregunto. Pero no se preocupe, Rubia, ya está aquí que está presente. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? Antes de que nos retiremos. ¿No questions? No question. Good night. Thank you. Okay. You are welcome. Have a good night. No, we will see you us tomorrow. Okay. We will see us thank tomorrow. You. Take bye. Care. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Good night.